Vecchio. Lo presionaba Campuzano. Nos queda el último tramo. Están los cambios. Nos quedamos todos esperando a quién se la sacaba. Insiste ahora, tan longo, cortita. Insiste tan longo, por abajo. Benítez apunta, Benítez le pega al arco. Gamba y Martínez. Adentro Lucas Martínez Dupuy, que está cerca de pasar al Atlanta United a préstamo por un. Le queda la pelota ahora a Torren. La dejamos atrás, tan longo. Al mar. Okay. 5 minutos más cuando lleguemos a los 45. Iremos a 3 minutos 50. Mira. Ha encontrado más espacios Vecchio sin Campuzano, que lo había marcado casi. Que le tiró un problema atrás. Lo va dejando Torren. Tan longo. La resolución del arquero central, una maravilla. Pedió falta arriba, dice el árbitro. La deja Cholo Benítez. Le queda Vecchio. Le quedan 2 minutos. Presiona Matan Longo. Busca Guidara. Gana Tan Longo. No hay falta, dice Herrera. Y el balón del paraguayo Báez. Tan Longo. No sabe corregir envíos. Quizá el campo está complicado, es verdad. Pero del otro lado, por ahora no ocurre. Ocurre solo cuando tiene que defender. Empezó a practicar boxeo. Y luego empezó a trabajar en las inferiores de Rosario Central. Un central que todavía no ha tenido justamente el punch de salida de Lucas Suárez. De frente Almada. Martínez, Tan Longo. Y la situación a mejorar, la de no recibir tantos goles. Tan Longo lo encontró a Gamba de primera para goles, metió de cabeza 13. Luego Lanús con 12, Sarmiento con 11, el balón para Tan Longo. Tan Longo conecta con. Con la pelota y tiempo, hay peligro para Arsenal. Si no logra identificarlo, va a seguir teniendo problemas. La tiene central, jugando con Tan Longo, que baja el 5. A tener control con la pelota, cambiando de sector. Abriéndole hacia la izquierda con Franco. A la vista de todos. Tan Longo, está Toto. Benítez, intentaba para Enzo Alboy y le queda Tan Longo. Rodeado. Bien resuelve Toto Tan Longo. La pelota le queda a Boca. Va Ramírez, se le quedó Tan Longo. El otro de Contreras. Domina Villa. Encara Villa, presiona Tan Longo. Roadín, ¿cuál le falta? Prepara Buenanote y Cholo, ¿no? Y Cholo sí, Benítez. Sí, que se va a presentar el refuerzo. Canson. La pide Orellano, también Boled, la baja Prato. Intenta Tan Longo desde el piso, falta y tiro. Sacaba de los Santos. Pelé y gana Tan Longo. De Chimino. Madelón pide falta sobre lo Mónaco. Trababa y ganaba Tan Longo. Vamos, el país del potrero aquí en TNT Sports se abre. La segunda copa de la liga de la historia, ¿no? La primera, la triangulación para Suárez. 3 contra 3 en ese sector. Encuentro, van apenas 4 minutos, daría la impresión de que van como 15 o 20, ¿no? Van y vienen de manera constante, es un gran partido en el arranque. No, anticipa Lucio. Urquía, le queda Tan Longo. Va dominando ahora el canalla. Peris. Benítez. Lucha con Tan Longo. Directamente al arco, a buscar a Franco Herrera, a buscar el gol. Veremos si Newell's puede presionar un poquito mejor, intentar robar la pelota. Recuperación por parte de Genaro Rossi. Miren ustedes, ¿hasta dónde tiene que bajar el 9 para tener contacto con la pelota? Última presencia con la camiseta de central para el futbolista que en algún momento en 2019 fue citado por... A Vecchio, fantasía de Vecchio, lo anticipan a Rubén. Tan Longo. Envía, larga, pelota, terreno adversario. A dividir y desde cabeza Tan Longo baja para que tenga control. Es de Luciano Cingolani en los 6 minutos del primer tiempo y empató Franco.